Saludos artistas y emprendedores, vamos a empezar este tutorial y vamos a trabajar la geometría. Pero antes quiero comentar una pequeña encuesta que hicimos, que la pregunta decía de si Maya fuera gratis, programa Maya 3D de Autodesk, fuera gratis, que si te irías a Maya. Y aquí están los resultados. Fíjense que somos fieles a Blender. Aún así, Maya es un buen programa, no vamos a quitarle la importancia. Maya sigue siendo un buen programa, es un software muy potente, de hecho es uno de los más utilizados en la industria. Y no quiere decir que no sea válido ni mucho menos, pero sí es verdad que Blender, por ejemplo para mí, para modelado, trabaja muy bien. Ponme en los comentarios qué parte de Blender te gusta más, ¿vale? Yo lo que valoro son los atajos de teclado y la parte del modelado, ¿no? Eso es lo que yo adoro de Blender. Para ver vuestra opinión también, ¿no? Que es válida. Vamos a la vista superior con el 7. Creo que lo voy a hacer desde la vista lateral con el 3. Voy a presionar mayúsculas A y voy a dar un plano. Y a este plano le voy a dar un círculo. Y aquí se me posiciona de 32. Me parece bien de 32. ¿Vale? Voy a hacer una obstrucción. En principio, una instrucción de esta manera. Después le voy a decir que una ES. Con la G y la Z vamos a ir colocándolo de esta manera. Después le voy a dar, creo que lo voy a poner más pegado aquí, una instrucción en Z también. Una I. Una ES, destrucción otra vez por aquí. Con la G un poquito hacia arriba. Y vuelvo a extrusionar en Z. Estas formas son básicas, son formas muy básicas. La S, destrucción, Z y lo tenemos aquí. De hecho, creo que con mayúsculas, con control más... Me parece que, bueno, de hecho desde aquí, lo voy a hacer desde aquí, con control más, vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño. Y luego selecciono todo esto y con la G y la Z pues lo llevo de esta manera. Bueno, es una especie de forma, fíjense que es muy sencilla para todos aquellos que sepan. Modelar pues es muy, muy fácil de hacer. En esta parte de aquí voy a coger, voy a decirle S. Bueno, todavía no. Esto lo haré en otra parte. Lo que voy a hacer ahora es activar el modificador de las subdivisiones. Y vamos a empezar a poner los loops que conllevan en esta geometría. Voy a poner uno aquí, otro aquí. Vamos a poner otro aquí y otro aquí. Y le digo control B. Control B y hago esta parte. Ahora, lógicamente, me voy aquí a donde pone Solidify y lo voy a poner encima de las subdivisiones. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo correcto. Voy a ponerle, no hacia afuera, sino hacia adentro. Me gustaría que la instrucción fuera hacia adentro, exacto. Una cosita de esta, así, más o menos. Le voy a dar a aplicar y lo tengo. Bien, volvemos otra vez a aplicar pues estas partes de aquí, selecciono esto de aquí, esto de aquí, al igual que este de aquí y este de aquí. Control B para que sean equidistantes y darme un poquito así de esta manera, ¿no? De hecho, me voy a ir a un macap de brillo y lo voy a ir trabajando así de esta manera. A ver, aquí tengo esto. Mira, aquí tenemos que darle otro, porque control B para que me fíjense que así consigo que estas partes se me definan de alguna manera, ¿no? Pues bueno, esto es una geometría bastante fácil, sencilla. Y no hay más que hablar casi. Vamos a ver cómo se nos queda esta geometría. Si te vas aquí arriba en la parte de los overlays, vas donde pones geometría, donde pones las mallas. Y aquí tendremos nuestra malla. Bien, una malla sencilla. Una malla sencilla y bueno, no es más nada, no nada complicado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esto.
control D, la P y lo separo para separarlo en dos piezas. Selecciono otra vez esto. Vamos a quitar los overlays aquí en las mallas para saber dónde estamos, si estamos en modo objeto o en modo de edición. En este caso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con la A, le dar una instrucción para hacer esta geometría. Pero la parte interior no la quiero. X face, esta arista que está aquí. Para seleccionar las aristas con mayúsculas y Alt y seleccionar dos veces la arista. Todo el mundo sabe que eso se selecciona en lo que es el aro, ¿no? Con la G y la Z. Ahora le voy a decir, voy a hacerlo un poquito más hacia acá. Y voy a elevarlo con la G y la Z hacia arriba. Una destrucción. Cursor al centro con las mayúsculas S. ES. Una destrucción así en Z. Y esto es otra tapa. ¿Por qué quiero hacer esta tapa? Para que me haga aquí una especie de unión, ¿no? Ahora vamos a seleccionar las aristas. Con el 2 vamos a acceder a la herramienta de aristas. Selecciono todas estas aristas. Para seleccionarlo, como siempre, mayúsculas y Alt. Y así selecciono el loop que me interesa. Control B para hacerle el loop que me gusta hacer. Y ya está. Y tenemos ya esto definido. Vale, ahora quiero hacer otra pieza que va aquí. Sencilla, muy fácil de hacerla. Le voy a decir Control D para hacer un duplicado. Enter. Después le digo la P para separarlo. Y ahora son dos piezas. Esto es otra pieza. Y esta pieza lo que voy a hacer para no destrozarla. Selecciono la arista de afuera con Alt y Control. Con Alt y mayúscula. Y le voy a decir instrucción hacia arriba en Z. ¿Vale? Después le digo ES. Con la G le digo la Z. Incluso la S más grande para que esto sea un poco más grande. Con la G y la Z un poquito más hacia arriba. Pues le voy a dar una instrucción pequeñita en Z siempre. ES. Instrucción hacia arriba en Z. Y ahora ES. Y cerramos esto. Así de esta manera. Ahora tengo una pieza aquí que está correctamente. Y lo que voy a hacer es que selecciono estas aristas de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y esta de aquí para que la unión se me quede perfecta. Control B. Y hacemos estas para hacer el biselado, ¿no? Un biselado de esta manera. Vamos a modo de edición. Y le digo mayúsculas N para que las caras se me coloquen en la misma posición hacia afuera. Y esto está correcto. Vale, yo recomiendo, en este caso, si se dan cuenta, el origen está... si voy aquí, el origen está aquí. Me interesa que el origen esté en el centro para poder trabajar con él, ¿no? Para eso, en modo de edición, le digo que me voy a Set Origin y le voy a decir que el origen se me quede a la geometría. Y entonces se me queda aquí en el centro. A la hora de trabajar con él, pues mucho más fácil, ¿no? Voy a seleccionar esto. Control D con Enter para hacer una pieza nueva. Después presiono la P. Siempre en modo de edición. Y lo tengo. Ya tengo dos piezas. Ahora esta pieza, lo que voy a hacer es que voy a coger la parte de afuera. Voy a hacer lo mismo, prácticamente lo mismo que hice en la de abajo. Instrucción. Y ahora lo que voy a decirle es S. Con la G, en este caso la H no, con la G y la Z, para que no se me mueva de esta manera. Y entonces ahora le hago una instrucción. En Z también. Quizá voy a hacer, voy a coger esta parte de aquí y la voy a hacer un poquito más pequeña. En realidad me gustaría incluso que fuera esta más grande. Vamos a hacerla más grande. Mayúsculas. Voy a seleccionando todo esto. La S. Y después ya trabajamos con la G y la Z.
Bueno, vamos a cambiar el Mac App porque este sí me está molestando ahora mismo. Ese lo voy a llevar hasta aquí. Y le voy a hacer una instrucción hacia abajo. Y después ese. No estamos viendo nada, pero ahora sí, selecciono todo. Le digo la G y la Z. Y lo subo hasta que quede perfectamente alineado. Y ahora empiezo a ponerle los loops que lleva esto para que se vea mejor. Porque si no se ve, hecho un desastre. Vale, vamos a buscar los loops de soporte. Que serían, vamos a aislarlo. Y vamos a quitarle esto, si no, no veo bien. Vamos a ponerle un loop aquí. Otro loop aquí. Otro loop aquí, otro aquí, para que me defina esta parte. Y vamos a darle, a ver, incluso, sí, control B. Y aquí otro. Con mucho cuidado. Control B. Vale. Mucho, mucho torneamiento veo yo aquí. Vamos a ver si podemos quitar esto. X. Disolver eje, a ver cómo se queda. Vale. Parece que me está gustando un poco más. Vamos a ver esto cómo está. A ver. X, disolver eje. Vemos esto, este. Vamos a ver dando esto. X, vamos a quitarle este. A ver cómo se queda. Vale, lo que voy a hacer simplemente es por manía, porque dejarlo como a mí me gustaría que se quedara. No quiere decir que sea, no quiere decir que sea la forma correcta, pero con la G vamos a darle un poco. Y ahora aquí selecciono esta lista, le digo control B y a ver, y aquí, incluso esta parte de aquí, X, disolveré, a ver cómo se me queda. Sí, a ver cómo se nos presenta. Y de esta manera tenemos esta pieza generada. Vamos ahora a complicar un poco más esto. Voy a coger esta pieza. Vamos a coger aquí. Creo que lo voy a hacer al revés. ES. La Z. Y ahora le digo una instrucción. En Z, siempre apretar la Z para que esto no se nos haga. La S, y bueno, ya hemos cambiado un poquito la forma. Ahora, para que se me defina, lógicamente, nos vamos aquí. Control B. A ver esto de aquí abajo, porque tiene tanta definición. A lo mejor voy a quitarle el del centro, el loop del centro y X, disolver, como están unidos, va a quedar bien. Bien, tengo estas partes ya definidas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a toquetear en esta parte de aquí. Y me gustaría coger el modelo entero y girarlo. Uno, rotar 90 grados. Vamos a rotarlo todo, porque si no, rotar 90 grados. Y lo voy a poner así, de esta manera, porque creo que es más fácil para la hora de trabajar, ¿no? Incluso voy a hacer esta parte. Parece que me gusta más. Incluso así aprendemos un poquito también a ir rectificando. Control más más. ¿Vale? En este caso menos. Para. Le digo la S. ¿Vale? Y le digo la S y la X. Para trabajar con esto. Y si quieres, incluso, pues lo ajustas un poco como te interesa. Para hacer esto un poco más grueso. Bien. Y ahora empezamos a darle un poquito de. Incluso esto. Yo diría que es más grande. Voy a ponerlo más grande. No. Voy a ponerlo así, de esta manera. Vale. Y ahora ajustamos esto también. Si vamos practicando un poquito. Vale. Por centro, la S. Vale, vamos a ver que se nos quedó todo bien, que está todo correcto. A ver esto que estaba haciendo aquí. Estas aristas vamos a quitársela. Que creo que no me están haciendo nada en realidad.
X, Dissolver Edge, fuera. Y se me queda más limpio. A ver, esta parte sí, verdad que la voy a Control B para darle un poquito de definición. Esta parte, para que se me quede mejor, le digo un control B también, para que si la unión se me quede perfecta. Exacto. Y fíjense, ya tengo esta unión. Esto es simple, pero fíjate que con cuatro cositas vamos dejando la pieza pues correctamente. Y ahora aquí me está haciendo algo raro. Vamos a coger esto de aquí. Vale, y así queda de esta manera. Bien, ahora se va a complicar un poco porque vamos a ponerle aquí arriba un ajuste. Y para ello tengo que llenarlo de geometría. Le digo control B. Luego para tomar la referencia. Y ahora lo que voy a hacer es que de aquí, con el 3, desde aquí hasta aquí, voy a hacerle una pieza. Le voy a decir una I primero. Si primero le decimos una I. ¿Para qué? Para proteger. Cuando cambiemos de forma, date cuenta que ahora voy a utilizar un cuadrado dentro de un círculo. Cuando cambiemos de forma, es interesante siempre que hagas un loop de soporte para que diferencies de esta forma que viene así a esta forma que viene hacia arriba recta. ¿Vale? Esto es redondeado y esto es recto. Entonces, intentar siempre poner un loop de soporte cuando vayamos a cambiar las formas, ¿no? Vamos a darle un poquito más de geometría, control B. Vamos a ver. Y para que se me quede a la misma altura, vamos a ver la del lateral. Y desde aquí voy a hacerla así para que se me quede recto. Ven, utilizo estas líneas. Utilizo las líneas del grip para que se me quede recto. Y aquí lo mismo. Creo que puedo hacer lo mismo también. Estos son historias. No es necesario. No es necesario. Pero quiero hacerlo para trabajar un poco toda esa geometría. Un poquito más complicarla, ¿no? Un poquito más. Que sea un poco más complicada, ¿no? Vamos a ver cómo se nos está comportando esto. Perfecto. Me está dando este redondeo que me gusta. Y bien, ahora lo que voy a hacer es que me voy a aristas. Vamos a empezar a darle un poquito de carácter a esto. En este caso, lo interesante es que esto sea recto. Vamos a ver qué ocurre si lo dejo recto, si utilizo el flatten. Voy aquí, selecciono de aquí control y mayúsculas, le digo W y aquí en Loop Tools voy a darle Flatten. Bien, me quedó bien. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar una I de inserción aquí para aprovechar esta parte. Y ahora le digo un Control R y ya le hago la arista a los tres lados. Y tengo estas formas dentro de otras formas, vean. Y si vemos la geometría, se nos está comportando de una manera muy correcta. Seguimos. ¿Se puede complicar? Vamos a complicarlo un poquito más. En realidad, solo se basa en entender cómo funciona la geometría. Si sabes cómo funciona la geometría, la topología y demás, vas a buscar siempre recursos y trucos para poder hacer este tipo de formas, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a tomar referencia. Voy a tomar la referencia desde aquí. Control más, control D con su loop de soporte, la P y lo separo. Y tengo ya esta parte de aquí. Y ahora esto, con la A, le digo una instrucción. Y voy a intentar cambiar esta forma por un círculo. Para ello tengo que analizar la pieza. Ese, vamos a ver lo que se quede dentro de esto.
para que haga la transformación. Pero además, me gustaría, y esto es interesantísimo y es complicar complicar todo, control R, y a ver, control R. Hago los control R porque quiero poner unos tornillos. Y creo que se los voy a poner aquí. A ver si me funcionaba. Me funciona. De hecho, ya cambié la forma. Si me voy aquí. A ver. No, está todo todavía perfecto. Todavía está funcionando bien. En algún punto sí lo podemos modificar aún. Pero bueno, todavía. Le voy a decir la W. A ver qué tal se me conforma con el círculo. Los círculos. Vamos a hacer una S. Desde la vista 7. Una I de inserción. Y vamos a. En este caso. Una instrucción. Y ahora para que se mueva cada uno de los. Para que se mueva cada uno de los. Porque quiero hacer una S. Para que se hagan más pequeños estos círculos. Entonces, para hacer un pequeño bisel. Para eso tienes que seleccionar donde pone aquí individual origen, presionas la S y ves que él directamente su origen se va adaptando. La X y digo face, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está cogiendo la parte de abajo, que la vamos a eliminar porque no me interesa para nada tener todas estas caras. Por lo que hago así, X face y elimino la parte de abajo, solo me interesa que se quede este borde, que incluso lo podemos hacer incluso está más grande. Cursor al centro, la S. Y si me interesara a lo mejor aquí hacerle un control B. De 3 o de 2, como tú quieras. Y ahora tenemos esta parte, esta pieza gestionada, ¿no? Vamos a ver cómo se nos queda. Bien, aquí ha habido modificaciones. ¿Te has fijado que aquí se ha modificado un poco... pues la geometría, ¿no? Y es porque, claro, necesito esta geometría para poder hacer la forma. Aquí puede haber varias formas de hacerlo. Yo diría, de alguna manera, pienso que hacerlo de manera manual te vas a ahorrar un montón de problemas. Fíjate que si me hago así, por ejemplo, en este caso, lo puedes hacer de manera manual o hacerlo... Yo creo que hacerlo de manera manual no está mal. A ver, vamos a utilizar las herramientas. Muy bien, aquí hay algo raro. Lógicamente, voy a coger esto de aquí y le voy a decir GG para que me lo ponga para acá. Al igual que este, porque si no, me va a dar un loop que no necesito. Vale, igual que este, también podemos hacerle para que quede lo más recto posible. Bien, tenemos la geometría ya casi realizada, pero queríamos hacer una transacción de esta parte de aquí arriba a la que va aquí abajo. Para eso voy a utilizar y voy a aprovechar toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí la voy a utilizar para hacer la transición de uno a otro. Y le voy a decir que con la I para hacer un loop W, vamos a decirle círculo y vamos a ajustar este círculo así y ya lo tenemos. Y este círculo será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a coger y hacer un círculo, mayúsculas A, de 12. Y lo vamos a ajustar al sitio que queremos, con la G, la Z. A ver, lo quiero hasta altura más o menos. ¿Vale? Y fíjense, vamos a ver si no me da fallo. Voy a seleccionar este con este, control J. Voy a decirle una I de inserción para hacer una inserción. X, face. Y ahora esto debería ser
otra técnica. A lo mejor me estoy liando un poco, pero simplemente es para que vean cómo se puede hacer, ¿no? Y lo que voy a hacer es que esto lo voy a bajar un poco. Y ahora lo que hago, selecciono todo esto, selecciono esto, W, Bridge. Bueno, no se me quedó del todo bien. Bueno, pasa nada. Le digo la rotación y la Z y lo roto hasta que se me quede perfecto. Bueno, es una manera de hacerlo. S, presiono hacia arriba en Z siempre, presiono la Z, pues si no, S. Instrucción en Z, ES. Y aquí con la F cerramos. Y vamos a cerrar esto, a ver si se puede cerrar de alguna manera. Y dejamos el polígono de cuatro lados ahí encima, en la parte superior. Son polígonos de cuatro lados. Vean que tiene 1, 2, 3 y 4 caras, ¿no? Y ahora vamos a hacer los loops que corresponden a esta parte. Pues selecciono esta parte de aquí, esta parte de aquí. Esta parte de aquí, esta parte de aquí. Control B. Y de 3. A veces con 2 está bien. Yo le suelo poner 3, pero a veces con 2 también funciona muy, muy bien. Faltaría hacer otra pieza. Vamos a hacer una última pieza por aquí. Lo que voy a hacer es que me voy a poner por aquí. Y voy a aprovechar esta geometría. Es que no me queda otra que aprovechar la geometría esta. Voy a seleccionar todo esto por aquí. A ver, y esto por aquí. Sí. Le digo la I. Le digo la instrucción. Y voy a hacer lo mismo. Y queda muy bien también. Control B. Y tenemos esta parte de aquí. ¿Podemos complicarlo? Sí, podríamos complicarlo todo lo que queramos, en realidad. En realidad, el consejo que voy a darles, y esto lo pueden hacer ustedes, es que hagan en esta parte, les invitaría a que hicieran otro salto como este, parecido, o que lo hagan por esta parte de aquí, ¿vale? Y que, por ejemplo, ese resalto que ustedes van a hacer por esta parte de aquí, no lo hagan como he hecho yo aquí, sino copian esta parte de aquí, la geometría, lo hacen en una geometría diferente, con P, y generan otra parte igual que esto, pero esta vez lo tienen que hacer de manera, puedes probarlo para que aprendas y que un poco veas cómo se hacen este tipo de opciones, y hacerlo separado, porque si lo haces junto, cuando vayas a hacer los tornillos, estos que están aquí, cuando los vayas a hacerlos aquí, esta curva se te estropearía. Entonces, ¿por qué te digo que lo hagas separado? Que no lo hagas como lo he hecho yo aquí, sino que digas control D, ¿vale? P, y que esto sea una pieza separada, para que lo vayas haciendo, para que cuando hagas esto, control R, para poner los tornillos aquí, ¿vale? En este caso está mal hecho, pero bueno, cuando lo vayas a hacer, no estropeas te coincida con la parte de abajo, ¿vale? Como no tiene ninguna, esto va a coincidir aquí directamente porque la curvatura ya la tiene y va a coincidir, ¿vale? Entonces te invito a que lo hagas, que hagas la parte de que falta por aquí si quieres hacerla y completar un poquito esta geometría. Fíjense que con poquitas cositas hemos hecho esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tornillos en la próxima para enseñar cómo haces un tornillo de una manera muy especial. De hecho, lo vamos a hacer de una manera diferente. Y le pondremos los tornillos que sean redondeados en esta parte de superior y demás. Y terminaremos esta geometría para hacer los materiales. Que tengo algunos trucos para enseñarles con Blender, sin necesidad de salir de Blender. Con algunos nodos podemos hacer algunos materiales interesantes para esta geometría. Que no sé, en realidad puede ser hasta una mira de una escopeta, no sé lo que puede ser. Pero bueno. Simplemente lo que quería era para que aprendieran un poco a hacer las formas, para ver que vean esas formas complicadas. Por ejemplo, en este caso, fíjense que nos encontramos con un problema y tuvimos que adaptar esta geometría a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque esta geometría tiene más geometría que esta porque tiene los agujeros y no podemos saturar esta geometría porque si no ya no perdemos la curva.
la curvatura y demás. Entonces, esos son truquitos que vamos aprendiendo poquito a poco a la hora de que vayamos modelando, ¿no? Bueno, pues entonces lo dicho, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunos pasos y nos vemos en los siguientes tutoriales. ¡Adiós!